cuando uno ve esto, definitivamente le tiene que dar gracias al Señor. Porque solamente Dios puede hacer cosas como esta. Y uno le da la gloria y la honra a Él porque, y el agradecimiento, que podamos ser instrumentos de Él para ayudar a aquel que esté en necesidad. Y esto que estamos viendo es una tremenda bendición de parte de Dios. Nos debemos a Alfredo, que ha de continuar con terapias para avanzar aún más su deambulación, el caminar. Pero esto que ha logrado ha sido una tremenda, tremenda bendición. Alfredo, yo creo que vamos a regresar a la silla, pero tú eres el ejemplo típico de la persona que cuando tiene de frente el no existe lo imposible, todo es posible para Dios, se logra. Es cuestión de actitud. Es cuestión de saber que en el momento en que tú pones a Dios primero y sabes que, y esto no está hablando de religión, puede ir a la iglesia que tú guste, pero lo importante es que tu mirada esté en Dios. Y sabes que el que comenzó la obra, dice la palabra, la va a terminar. Y tu positivismo, tu fe, tu dedicación, la fe de tu familia, de tu prometida, de tus padres, las personas que te aman, la fe de nuestra oficina, sabíamos en todo momento, del primer día que nosotros te dimos terapia, que te ibas a poner de pie y que ibas a comenzar a caminar, porque la respuesta que diste de primera terapia que se te dio fue extremadamente positiva y aquí estamos viendo los resultados. De vuelta a este tu programa, Hábleme tu dolor. Ha sido unos momentos sumamente impresionantes, emotivos. Me imagino que usted ahí en la sala, muchas personas se habrán emocionado al ver a Alfredo estar parado, dando sus pasos. Cuando los compañeros médicos y las personas que estaban tratándolo en Chile le dijeron que jamás en su vida iba a volver a caminar, que iba a estar postrado en una silla el resto de su vida, y trataron de bloquear ese futuro tan precioso que él tiene con su prometida, Andrea. Y levantarse de la silla, dar esos pasos, no solamente le da esperanza a las personas que están viendo el programa, sino a sus padres que están aquí, a su prometida, y a todo aquel que en algún momento dado le dijeron, olvídese que aquí no hay nada más que hacer, usted estará confinado. Por eso es que en todos los programas que hemos grabado aquí en Tiva TV, que los puede ver a través de tivatv.com, puede ver todas las programaciones que hemos hecho, le he dicho a usted, mire, eso de que usted, no tiene, que usted tiene que aprender a vivir con el dolor, eso es falso. Eso es absurdo, eso es mentira, eso es quererle robar a usted la vida, es robarle a usted su futuro. Es una forma que si fuéramos a condenarlo jurídicamente, era para meterle por lo menos 30 o 40 años de cárcel por robo, porque eso es robar. Pero cuando sabemos que el que nos da a nosotros la bendición de poder ayudar y extender la mano a aquel que está en necesidad por la razón que sea, por dolores de cabeza, problemas de visión, problemas de oído, parálisis faciales, problemas de dolores postoperatorios, aquellas personas que lo operan de corazón abierto, que le abren el pecho, ese dolor tan terrible que se queda después de la cirugía, pacientes con discos herniados, pacientes con problemas en los hombros, en las caderas, en las piernas, esos dolores de neuropatía, esa mal llamada fibromialgia, que no es otra cosa que una enfermedad de raíz y derrame nervio somático, que ya hemos podido probar de que eso es un mito, que la realidad es que sí, usted puede ser libre de esa enfermedad. Problemas gástricos, problemas de toda condición que se pueda corregir a través de la médula espinal. Porque cuando Dios nos hizo de tal forma, creó un cerebro para que el cerebro pudiera rehabilitar el templo, el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Ustedes acaban de ver
una manifestación de Dios a través de Alfredo y el gozo de su familia que regresan a Chile con otra forma de pensar, que van a tocar miles de personas, miles de chilenos, de que saben que ya lo que era imposible para el hombre, pero posible para Dios. Y cuando nosotros sabemos que el que está en control de nuestras vidas es Dios, es el Padre Celestial, es nuestro Rey Señor Jesucristo, quien derramó su vida, derramó su sangre, fue brutalmente molido, brutalmente maltratado, para que fuéramos libres de toda enfermedad. Porque Él dice claramente en la palabra, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, todos los enfermos son sanados, todos los paralíticos son levantados. Lo dijo Dios. Y hasta el día de hoy, Dios sigue siendo Dios. Si usted cree que Dios no vive, pues mire, eso no hay problema, es una creencia suya. Usted puede creer lo que usted guste, pero la verdad es que Dios sigue siendo Dios y vive. Y lo estamos viendo en Alfredo. Estamos viendo el corazón de su prometida, que pronto van a contraer matrimonio, para llevar una vida de matrimonio, levantar una familia en esa fe. Vemos a María, que pasó por la situación de haber tenido la pérdida de una hija y luego tener el problema de su hijo al mes siguiente. El dolor tan terrible, el desgarre, emocionalmente la persona se destruye. Y todavía escuchar que jamás en su vida va a ver su hijo caminar. Falso, completamente falso. Y Luis, que ha tenido que ver toda la situación, pero ver el progreso de su hijo, igual que María, igual que Andrea, y el mismo Alfredo, cómo se ha ido levantando. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Dieron el paso. Usted quiere llegar a un sitio de punto A a punto B, usted tiene que caminar, pero caminar en fe. Porque aun si usted se toma una aspirina y no tiene fe, pues mire, no espere que le vaya a hacer ningún arreglo, ni le vaya a ayudar en nada. Pero en este momento, vean esta familia. Si me le tomas una toma así como estamos ahora. Alfredo, yo te bendigo en el nombre del Señor. Bendigo a Andrea. Bendigo este futuro matrimonio. María, yo le doy gracias al Señor porque también fuiste libre. Esa carga de esa pena, fuiste libre de esa carga. Sabes que tu hija está en la presencia del Señor, que tu hijo vuelve otra vez a caminar, que van a dar ese testimonio. Luis, todo lo que has invertido, Dios te lo va a devolver en bendiciones espirituales, emocionales, físicas y financieras. Porque ese es el Dios que yo conozco. El Dios que nos provee de todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Gracias una vez más por ver nuestro programa Hablemos de tu Dolor. Y mire, este programa se va a repetir varias veces. Exhorta a otras personas que vean Tiva TV. En especial, nuestro programa Hablemos de tu Dolor. Gracias una vez más, Dios te bendiga. Será hasta nuestro próximo programa. Muchas bendiciones.